Muy buenas, colegas. Siéntate acoplado y ponte cómodo. Sabes que esta es tu casa. Tenemos un vídeo hoy referente a todo lo que ha pasado en el Mister Olympia en la categoría 212 y otros detalles más que os quiero señalar de este campeonato. Sabemos que es el más importante de todo el año y de toda la historia del culturismo, pero ya están habiendo algunos detalles que no se pueden dejar pasar por alto y yo quiero mencionarlos. Yo no soy el típico pejigueras que se queja por todo, ¿no? Pero vamos a ver, aquí hay cosas que son impepinables y yo quiero haceroslo ver en este vídeo, pues con mi criterio, con mi manera de verlo. Pero bien, vamos al vídeo. Pero antes, ya sabes, suscríbete, dale un me gusta y todas esas cosas, porque el canal del Nota Mola, y no lo digo yo, lo dice Nota Mola. Primero vamos a analizar el quinto y sexto puesto, que está conformado por Vítor Alves, Porto de Oliveira y Cristian Zagarella a la derecha. Son dos cuerpos que, bueno, ha habido cierta polémica. A mí me gusta mucho la condición que ha traído Vítor, o sea, me parece muy buena condición. Zagarella, no tenemos un vídeo de él de mucha calidad por ahora, pero bueno, es lo que tengo, ¿no? Y por fotos ya podéis intuir que es alguien que tiene, pues, bastantes cualidades, que también va muy bien de puntos, pero no tiene esta calidad extrema que trae Vítor. A mí me parece que, bueno, que es un puesto, sí, vamos a decir justo, si se está premiando mucho la condición, porque Zagarella tiene mejor estructura, desde luego. Pero Vítor, pues mira, o qué queréis que os diga, yo sí puedo ver este puesto justo, este quinto puesto. Sí, yo creo que es un puesto justo, que está bien, porque aunque no tenga tanto tamaño y demás, esa condición característica de 212 está bien. Pero sí que es cierto que en algunas poses Zagarella pues está un escalón por encima en cuestión de tamaño. Pero hay cosas que todavía no da con la tecla a la hora de presentarse Zagarella. Si lo comparamos ahora mismo en otro vídeo con un poquito más de calidad, podemos diferenciar más el tema de la condición. Lo que pasa que es difícil muchas veces porque en las situaciones no son las mismas, pero lo que está claro, que los dos traen muy buena condición, desde luego. Que Vítor Alves es, vamos a decir, alguien que es más completo en el sentido de que tiene menos puntos débiles. Aquí Zagarella, el isquio y el aductor es un punto débil, y luego la espalda también no la termina de posar bien. Yo le veo que tiene buenas cualidades, pero no tiene, pues, ese pack tan completo como Vítor Alves. A mí me parece que sí, este puesto está bien dado para Vítor Alves, aunque Zagarella es más espectacular, pero yo entiendo el culturismo de una manera, pues, más completa, ¿no? Más holística, y por eso sí veo justo este puesto para Vítor Alves. Vamos por el tercer y cuarto puesto. Tercero Calderón, cuarto Kerrith Bayo. Calderón, muy buena estructura. Aquí Kerrith Bayo, me gusta mucho la pose que ha hecho de doble bíceps. La considero que ha aprovechado muy bien estéticamente. Aquí Calderón, es muy bestia lo que tiene. Superior a Kerrith Bayo y con una separación muy buena. Con un punto de condición superior al de Kerrith, pero Kerrith tiene quizás en las piernas un poquito más de profundidad. En cuestión del pecho, Calderón aquí en perfil es una exageración. Es muy buena la de Calderón de perfil y ahí, aunque Kerrith quiera hacer algo, nada. Por lo demás, esta de tríceps, es que Kerrith Bayo no tiene tríceps, no se le señala, no tiene ningún tipo de separación. Ángel ahí, la pierna se le ve bien, el abdomen un poquito mejor que Kerrith Bayo, pero el tríceps, nada. Lo que es la espalda, aquí sí que veo una mejoría en Calderón, pero con un cierto problemilla en la parte izquierda, que se lo he visto ya en ocasiones, que es en el dorsal izquierdo. Kerrith Bayo de espaldas me gusta, pero ese glúteo afea muchísimo lo que es el físico en general. Y el isquio tiene separación, pero vemos como esa falta de punto todavía que no termina de cuajar Kerrith Bayo. Y aquí una simetría muy grande tanto de Kerrith y también un poco de Ángel Calderón en el dorsal izquierdo, como os digo. Yo lo veo, pues sí, que cada vez están más cerca, pero Calderón lo veo un poquito por encima de Kerrith Bayo. Le falta más separación. Pero si ya nos vamos a Clarida, ya, y eso que ha sido bastante generoso en cuestión de altura con Clarida, aquí es que no hay tu tía. En la expansión dorsal yo estoy viendo una pierna pequeñísima, la de Clarida. Que sí, que me viene muy trillado y todo lo que tú quieras, pero ¿de qué te sirve venir tan en punto si luego no tienes esa separación ni en el pectoral ni en el hombro? En la espalda, en el doble bíceps, ahí no te digo nada, pero el glúteo es horrible como tiene ahí. O sea, la
piel esa es antiestética completamente. La pierna derecha súper fina. Esa expansión dorsal para mí es infame. O sea, de las peores. Y la de tríceps, pues bueno, sí puede ganar por tener un mejor tríceps, pero poquito más. Estos son rondas de presentación, no son comparaciones. Pero así os hacéis una idea de que yo a Clarida no lo veo segundo ni en broma. Porque si nos vamos a ciertos detalles, estaréis viendo aquí en la foto como por mucha condición que tenga, yo no veo separación alguna. No veo esa estriación profunda en el pectoral. Los hombros los veo una pelota, sin que se vean ni los haces, ni las cabezas, nada. El braquial anterior tampoco, inexistente y con un aspecto horrible. Si nos vamos a fotos también de calidad, ahí sí vemos una condición muy buena, unas piernas muy estriadas, pero una parte de arriba muy, vamos a decir, artificial, que sí, ya sabemos con las sustancias y todo el rollo, pero es que ese aspecto de la piel es horrible. Esas venas son también muy, muy antiestéticas. La piel del abdomen, pues también, es que se le ve un aspecto, pues eso, muy gomoso, muy artificial, muy malo. Y bueno, y si a eso añadimos el tanga de colorines, pues apaga y vámonos, porque creo que por normativa, no sé en NPC, pero creo que por normativa no se podían tener tangas así tan coloridos. Y si lo sabes certeramente, déjamelo ahí en la casilla de los comentarios que quiero leerte. Muy bien, mi gente, quiero que nos fijemos en unos cuantos detalles. Ya sabéis que yo para estas cosas hacía tiempo que no sacaba el boli y quiero que veáis algunas cosillas. Sobre todo la movilidad y la diferencia que hay en cada hombro. Porque es que no vemos que haya separación alguna en el hombro. O sea, es que no hay nada. Y fijaos, es que es acojonante. La diferencia que hay de uno a otro en cuestión de tamaño es exagerada. Las piernas, una muy buena simetría en la parte izquierda y en la parte derecha. Y el gemelo, pues muy venido a menos, pero también por esa condición que ha venido y es una condición extrema, pero se ha quedado bastante pequeño. Luego, el pectoral pequeño se le consigue estriar, pero en esta calidad que tiene Gilco, que ya lo veréis en otros competidores que se le ve mucho mejor, pero yo esto es que lo veo con un aspecto tan sumamente malo y gomoso que no me canso de repetirlo. Fijaos también en la inserción del hombro, que aquí es inexistente. El braquial anterior bastante tapado, muy tapado. Esta piel colgante, nada. El aspecto del abdomen, nada. Ya hemos dicho, el tanga, muy mala elección, compañero. Y es que no lo veo por ningún lado que Son Clarida pueda quedar segundo. Y lo mismo os digo, seguid mirando los hombros. Esa poca movilidad que tiene. Aquí, bueno, se me pisé la ULC, no sé por qué siempre hace esa mierda. Pero la forma, sí, todo lo que tú quieras, pero esto, vamos, yo creo que se le nota que tiene, en vez de una línea recta, una diagonal con un pecho que se le ha quedado pues en el chasis. Es que ahí tiene media tetilla. No está nada bien. Y como digo, el hombro, nada. El brazo es forma, pero no es profundidad. La pierna de perfil, si te digo que es bastante bien, ¿no? Una forma bonita y buena. O sea, en la pierna no os puedo decir, oye, qué tal, qué cual. La espalda es uno de los puntos fuertes de Son Clarida. Pero lo mismo os digo, fijaos en los hombros, en la piel de glúteo, esto ya da un poquito de asquete. O sea, va muy mal la piel de glúteo. El aductor se lo ha comido entero. El gemelo, para estar en una condición tan extrema, no se señala. Y los hombros, como estáis viendo, que lo vamos a ver mejor ahora. Es que no noto esa profundidad en los hombros. Veo ahí un mazacote. La espalda es muy buena. O sea, lo digo, al igual que os digo una cosa, os digo la otra. Que la espalda de Son Clarida es bastante buena. Los brazos también, pero los hombros, uff. Y mira. Aquí. Este hombro desde aquí, es que la diferencia de uno y de otro canta muchísimo, pero muchísimo. Y yo esto no lo veo, señores. Es que no lo veo. Luego, esta pose. Esta pose es una de las peores poses que he visto yo de espalda, de expansión dorsal, con la buena espalda que tiene. Pero, ostras, es que estamos viendo este hombro cómo está, colega. O sea, lo de los hombros muy mal, las escápulas súper mal controladas. Yo el glúteo este, esta piel ya está cuarteada.
las venas estas están hechas polvos ya, o sea, que es que se son venas feas, ¿no? Que bueno, que eso también puede ser genético, pero no como las del pecho, que también son horribles. A ver, le estoy poniendo y le estoy dando mucha caña, pero yo a este cuerpo yo no le veo un segundo en el Mr. Olympia. No lo veo. En una de tríceps donde el hombro es que se está comiendo todo y el tríceps ya bastante mermado, ¿eh? O sea, que solo se le ve la cabeza medial y sí, se le ve la forma, lo que es la forma del brazo se le ve, pero no se le ve el corte, la profundidad, no tiene relieve. Y bueno, si hablamos del pecho ya, apague, vámonos. La pierna muy bien. Pero, ¿en serio? ¿Vosotros veis este físico un 2 del Mr. Olympia? ¿Un segundo puesto del Mr. Olympia este físico así? A ver, os digo, tiene poses buenas. A mí esta pose, pues el abdomen, digo, wow, está bien, está trillado. Mucho pliegue también, un exceso de piel ahí, que se nota. El pectoral por aquí se le corta un poquito, pero es que todo esto, toda esta parte es... es una masa aceitosa. Así os lo digo. No veo que tenga una separación buena ahí. Y yo ese aspecto para mí no me vale. Mira, es más, os digo para que veáis que yo no soy partidario tampoco de los españoles y tal, que siempre hay que mostrarle apoyo. Pero si me pones a Kerrith Bayo por delante de Sean Clarida, me lo pones segundo, te lo puedo hasta comprar. Por delante de Calderón, te lo puedo hasta comprar porque veo incluso algo ajustado. Pero esto yo lo veo... es que no lo veo, en serio, no lo veo, no veo en un más muscular que no haya separación, no lo veo, perdonad que se me ha piselado ahí, y aquí, en este más muscular lo mismo, esto, mirad el hombro aquí, la diferencia de uno, de otro, y luego en el hombro aquí, que esto, os pongo yo ahora mismo una foto de Dexter Jackson haciendo esta pose y veis la diferencia. Es que esto sí es una pose de más muscular, esto es una pose con separación, con punto y con condición, y no lo que nos ha traído Sean Clarida, que nos ha traído algo muy, en mi opinión, para un segundo del Mr. Olympia, desde luego que no. Yo no puedo darle un segundo puesto a algo tan artificial. Por eso a mí me parece bochornoso que haya un físico así y que se dé un segundo puesto. Yo no puedo, bajo lo que yo entiendo como culturismo, lo siento, no soy partidario de eso. Y otra cosa que yo veo que esto es un auténtico despropósito y un bochorno es pagar 70 euros para tener una calidad de streaming bastante mala, donde en las esquinas vemos, y esto no tiene retoque alguno, a las culturistas borrosas. O sea, le ponen una lente por ahí a saber a qué cámara y a qué lente y qué mierdas, y luego tenemos que tragarnos esto nosotros cuando hemos pagado pues 70 euros para este streaming. Entonces, es otra cosa que también me parece bochornosa, pero... ahora, fijaos que viene lo mejor. Si estamos hablando de calidad, yo en esta foto, con esta exposición que tiene la cámara y todo el streaming, o sea, me parece una auténtica vergüenza tener que pagar para esto. Así os lo digo. ¿Por qué? Porque si me digas que son 10 euros, hasta, mira, hasta incluso 20 euros te puedo decir, pero 70 euros por tener esta calidad, a mí me parece una auténtica vergüenza. Y creo que si estás ofreciendo un servicio y un servicio de pago tan alto, tienes que ofrecerlo bien. Y no, esta basura, que no podemos decir nada sobre físicos, no podemos analizarlos bien, no podemos compararlos, no puedes hacer prácticamente nada, simplemente ver lo que ha ocurrido y hacer tus cábalas. Y a mí pues me fastidia porque yo amo el culturismo. Más me fastidia aún que el culturismo tenga que depender de una empresa. Pero si al menos lo hiciera bien, pero no lo está haciendo bien. Así os lo digo, en mi opinión. Juzgad vosotros mismos y miradlo vosotros. Ya está, es lo que puedo decir. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código el nota, que te harán un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.